Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos a vuestra sección favorita, la sección de invocaciones y rituales creepy. En esta ocasión, chicos, voy a hacer la invocación del vecino, también conocido como ritual de Hello Neighbor. Este ritual, chicos, está sacado de la Deep Web, es decir, del lado oscuro de Internet. Así que, chicos, espero que salga todo bien. Y bueno, este ritual está sacado de la Deep Web, como ya dije. Y bueno, cada vez que saco algo de la Deep Web, pues bueno, es algo muy creepy y muy siniestro, ¿vale? Pero bueno, lo que hay, chicos, esta es mi vida, es lo que me gusta, así que es lo que hay, ¿vale? Así que chicos, recordad, apagar las luces, subir el volumen, un poquito de Coca-Cola, palomitas y... espero que salga todo bien, ¿vale? Tengo que recordar, chicos, que la cruz de los muertos no me la puedo poner, ¿vale? Algunas veces sí, otras veces no. Pero ahí, en algunos rituales, algunas invocaciones, no me la puedo poner, ¿vale? Porque, bueno, no está permitido ponerte protección. Porque si no, no pasará absolutamente nada, ¿vale? Entonces, en el ritual de Hello Neighbor, no puedo ponerme nada, ¿vale? Así que, bueno, chicos, eso, que me lío. A disfrutar del vídeo, ¿vale? Y bien chicos, vamos a empezar ya con esta invocación, la invocación al vecino, el ritual de Hello Neighbor, ¿vale? Bueno chicos, esto es muy fácil, ¿vale? Tenemos que tener una vela roja, una vela negra, también tenemos que poner imágenes, ¿vale? Del vecino de Hello Neighbor en todas las puertas de la casa, ¿ok? ¿Vale? La imagen, bueno, en la puerta de la entrada la imagen la tenéis que poner aquí, en la parte de abajo de la puerta, muy importante, ni en el centro ni en la parte de arriba. Tiene que ser más o menos a esta altura, ¿vale? Después, las otras puertas, sí, la tenéis que poner en el centro de las puertas. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero bueno, creo que sí. Así que bueno, estoy un poquito muy rápido todo, ¿vale? Porque no sé, me encuentro muy nervioso, ¿vale? He estado mirando en los foros y eso, como ya dije antes, y bueno, la gente, bueno, dice muchas locuras. Y bueno, espero que no sea para tanto, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos a encender ya las velas. Bueno, chicos, si escuchan algún ruido es porque está Creepy ahí. Está con un hueso que le di. Recuerden que Creepy tiene, está bendecido, tiene una protección fuerte, ¿vale? Que es una protección para animal. Así que bueno. Vale. Nos concentramos, ¿vale? Un poquito. Vale, venga. Bueno, tenemos que poner la mano derecha en la imagen, ¿vale? Tenemos que pensar en el vecino de Hello Neighbor. Tenemos que darle mucho poder, ¿vale? Tenemos que pensar mucho en él. Tenemos que hacer que bueno, que nuestra mente, ¿vale? Sea tan poderosa que, bueno, que podamos crearlo, ¿no? Es decir, un tulpa. Si no me equivoco, que se llamaba así, creo. Que es crear algo con tu mente hasta que llegue al límite que, bueno, que sea real.
Vecino, ven a mi casa. Vecino, ven a mi casa. Vecino, ven a mi casa. Vecino, encuéntrame. Vecino, encuéntrame. Vecino, encuéntrame. Vecino, encuéntrame. Vecino, encuéntrame. Vecino, encuéntrame. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, chicos, ahora tenemos que coger la cámara y tenemos que salir pitando, ¿vale? Tenemos que escondernos, ¿vale? A ver si puedo quitar esto. Vale. Bueno, chicos, tengo aquí la otra cámara, ¿vale? Que bueno, la he puesto aquí a ver si encontramos algo, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, estas son las imágenes que hay que poner en las otras puertas. Vale, esta puerta no la cerramos. Tienes que tener todas las puertas cerradas, ¿vale? Esta puerta tiene que estar cerrada también. Todas, ¿vale? Vale, esta también la del baño. Me voy a poner aquí. Lo que pasa es que, chicos, la casa no tiene mucho... Vale. Lo que estaba diciendo, que la casa, esta casa no tiene muchos escondites, ¿vale? Y no me puedo meter en los armarios porque, bueno, parto la tabla, ¿vale? Y tampoco me puedo esconder debajo de la cama porque no puedo entrar, ¿vale? Porque las camas son muy bajas. Entonces, he estado pensando mucho. Sería en mi habitación, debajo de la mesa o aquí. O en la cocina, pero la cocina, no sé, está al lado de la puerta, ¿sabes? Supuestamente, chicos, ahora el ente, ¿vale? El ente tiene que venir y encontrarme, ¿vale? Como si fuera una especie de, bueno, del juego de las escondidas, ¿vale? Entre comillas. Lo malo es que si me encuentra, supuestamente pasan cosas chungas, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, voy a bajar un poquito la intensidad de la luz, ¿vale? De la visión nocturna. Ahí, vale. Chicos, creo que se acaba de escuchar la puerta de la casa, ¿vale? Es decir, la puerta de la entrada, ¿vale? Ya estoy súper nervioso, ¿vale? Estoy súper nervioso. No sé si esto será mucha luz o poca.
Escucha una puerta, ¿vale? Escucha una puta puerta, ¿vale? La cámara y por eso, ¿vale? Porque si está, supuestamente quiero ver cómo abre la puerta, quiero ver lo que pasa. Vale, acaba de cerrar la puerta de una habitación. No sé si se apagó la cámara, se apagó el flash. No tengo ni puta idea.
chico. Tengo que coger. Ir corriendo, ¿vale? Bueno, chicos, tengo que ir corriendo. Apagar las velas, ¿vale? El ritual se cierra apagando las velas, ¿vale? La cosa es que tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me lo puedo encontrar por el camino. Tres. ¿Qué coño? Chicos. Chicos, esto no era así. Esto no estaba en blanco y negro. Esto estaba a color, tío. Me estoy volviendo loco ya, tío. Esto estaba a color. Esto estaba a color. Vale. Vale, la cámara. Vale, mira, apara la cámara ya. Cierro el ritual, vete de mi casa, vecino. Cierro el ritual, vete de mi casa, vecino. Cierro el ritual, vete de mi casa, vecino. Te abro la puerta. Vale. Vete de mi casa, vecino.